Mi gente de Venezuela, libros, 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 es decir, amor, 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 es lo que se respira aquí en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Aquí está uno de los componentes que hacen esa fórmula perfecta que es las casas editoriales. Me encuentro con el representante, el gerente, Carlos Parra, de la editorial Galax. ¿Cómo se siente de estar participando en la Feria del Libro? Pero ya sé el dato, que me tengo un dato por allí, que son en las 17 he estado presente. Sí, bueno, estoy feliz de estar aquí, particularmente porque el año pasado pues no tuvimos feria presencial, sino que fue virtual. Y entonces nosotros, pues no sé, de las editoriales nos sentimos lejos de nuestro público y pues, estar cerca de nuestro público es vital para nosotros. De manera que yo estoy feliz. Todo mi equipo de Editorial Gala está feliz de estar aquí participando en Filben, que Filben haya vuelto a la calle de nuevo, ¿no? Aunque ahora estamos en el Palacio Federal Legislativo porque la pandemia lo requiere, ¿no? Pero ya empezamos en la calle y esto nos da un aire fresco de comunicación con nuestro público lector. Y por supuesto que nos ayuda económicamente porque ya uno entra a facturar después de estar año y medio sin que la caja se moviera. Claro, importante. Fíjese, si podemos hablar de las experiencias que ha vivido como editorial en todo este largo, yo quisiera que hablemos como una pequeña, ¿cuál es esa comparación que podamos hacer? Porque imagino, sé que su editorial tiene años de fundada, de 1989, ¿verdad? 86. Imagínese, 1986. O sea que usted ha participado en esta Feria del Libro, pero tuvo que haber participado antes, en otras, pues. Efectivamente, efectivamente. La editorial fue creada en 1986, aunque yo, Carlos Parra, tomó la rienda de la editorial en 1991 o 1992. Y participamos en la primera Feria del Libro, que en aquel entonces no se llamaba de Venezuela, sino se llamaba de Venezuela. Pero era fundamentalmente fue una feria que se realizaba en Caracas. Okay. Y eso fue en 1994, donde recuerdo claramente que debutamos con un libro llamado Las Tres Caras de la Mente, de Alain de Beaufort y Aura Sofía Díaz, y en una semana vendimos 2.000 ejemplares debutando. Fue un gran éxito, fuimos uno de los mejores en la feria. Y si podemos hablar de lo que yo quiero que es la exacto como es la diferencia de haber participado en antes a estas es de muy importante. Porque mi insistencia, porque me causa curiosidad de que ha estado presente en las 17 de esta nueva metodología que arrancó, pues. Sí, es muy importante, porque ciertamente hay una diferencia fundamental que las distingue bien a los dos periodos. Y es que, tal como lo dije, hasta la que empezó la primera Filben, las ferias eran fundamentalmente en Caracas, mejor dicho, fundamentalmente no solo en Caracas. Okay. Venían algunas editoriales del exterior, pero eran las que tenían planta en Venezuela, ¿entiendes? Pero ahora la Filben tiene dos diferencias muy importantes, repito, y muy fundamentales. Uno, se va desplazando por toda Venezuela, entonces llega a casi todos los estados de Venezuela, no voy a atrever a decir que todos, pero llega a casi todos y llega a no solamente a las capitales, sino que hay estados donde llega también a otras ciudades distintas de la capital. Por ejemplo, cuando se ha hecho Maracaibo, también hay ocasiones en que se ha hecho también claro Carina, que no recorre, ¿sí? Puerto La Cruz y Barcelona, en fin, así. Y la otra diferencia también muy importante, fundamental, es que la Filben tiene una intención social y tiene un objetivo que nos favorece a las editoriales, porque es la promoción de la lectura. Y entonces el Estado participa de una manera viva, activa, promoviendo libros y edita bastantes libros. Para esta Filben trajeron más de 100 libros nuevos. Sí, entonces, claro. Eso ha hecho que el número de lectores en Venezuela haya crecido. Esas son dos diferencias importantísimas en las cuales Filben avanzó sobre aquella feria, que también cumplieron objetivos y fueron buenos, me gusta. Y nosotros claro, es destacar, hay que destacar lo bueno en lo que sucede en ambos periodos. Así pues. Es, así es.
Me da pie para preguntarle, ¿qué podemos conseguir en los títulos, en su casa editorial? ¿En cuál es toda la variedad? Ajá. Bueno, fíjense, nosotros editamos en psicología, en educación, en área gerencial de cierto tipo, en tecnología, pero no, o sea, en tecnología, digamos, de las nuevas tendencias empresariales. También editamos en política, hacemos algunas novelas, pocas, pero hacemos. Hemos editado algunas novelas de Vladimir Acosta, dos o tres, otras de Andrés Aguilar Pérez, del cual precisamente hemos presentado una nueva novela aquí en esta feria. Okay. Y tenemos también, esas son las líneas fundamentales que tenemos. El libro Abril, Golpe Adentro, de Ernesto Viega, lo publicamos nosotros de primero, en el año 2009. Ahora lo han publicado otro, lo publicó Correo del Orinoco, lo publica otra editorial y lo tiene en el mundo. Un libro que, mira, tiene millones de bajadas en el mundo. ¿Le sugieres al escritor títulos? Sí, claro, le sugiero insistentemente, pero hay escritores que se niegan a cambiar y entonces, bueno, uno termina por, está bien, bueno, hagámoslo así, pero más de uno de ellos me ha dicho, tú tenías razón. ¿Como cuál? ¿Cómo, o sea, cuál título tú? Cuál no título? Puedo decirlo. Ay. Porque golpearía mi título de la editorial. No, hay prensa, no. Y también los que se pongan en la portada. Mira, nosotros tenemos un libro cuyo contenido es bastante útil. Un libro que se refiere, hace una crónica del año 2002. De todo aquel proceso para derrocar al presidente Chávez. Y hace una crónica interesante que vale la pena leerla. Ok. Sin embargo, en la portada se colocó una foto y yo se lo dije desde el principio, no al autor, a mi socio. Ok. Le insisto, y no, esa foto no va. Pero se nos vino el tiempo encima, porque editar un libro es una cosa... Es un proceso. De creación. Sí, de creación. No es solo que el autor lo escriba. Después hay que pasar de verdad a construirlo y construir su imagen pensando hacia dónde va este libro, que le ponemos. Entonces, una foto, y esa foto no va a vender, esa foto no vende. Y efectivamente, el libro ahí se quedó, y es buen libro. Entonces, cosas así. Y quienes conocen saben que ese es un gran libro. Ayer nos estaba comentando una persona que vino aquí al puesto nuestro, en la Filben 17, que nosotros tenemos un libro que se llama Para hacer que la democracia funcione, algo así, de Robert Putnam, un académico estadounidense que hizo un libro muy interesante sobre justamente la construcción de la democracia. Y nos dijo ayer, ¿cómo hicieron ustedes para tener ese libro, para tener esa traducción? Esa es la única traducción en el mundo, la única traducción al español en el mundo de ese libro. A mí me encantan este tipo de entrevistas porque nos dan primicia, ¿vale? Entonces, úchale, nosotros nos sentimos tan orgullosas de haber escuchado aquello que no lo sabíamos. Imagínense. Que nosotros tenemos un libro, y es un libro excelente, es muy solicitado, ¿entiendes? Un libro de carátula negra, carátula que construimos en 24 horas, eso fue, si les cuento. Esta es una entrevista de anécdotas, vale, esto está muy bueno, Carlos. Yo les prometo que... Cada libro tiene una historia y con eso tengo que despedirlo. Esta entrevista da para conversar horas y horas y horas, pero como este es el streaming móvil, el equipo que anda moviéndose por todos los rincones de la Asamblea Nacional, tenemos que despedir. Carlos, gracias, ha sido un honor conversar con usted. Gracias a ti, Naife, por esta oportunidad que nos da de comunicarnos con los lectores, de dar un mensaje en Filben. Quedamos en la historia contigo. Ay, gracias, quedamos en la historia con Filben, en este equipo de reporte móvil. Gracias, chao.